Y ahora vamos a hablar de que un juez de Entre Ríos fue separado de su cargo, acusado de abuso sexual de su propio hijo. El Superior Tribunal de Justicia suspendió, separó momentáneamente del cargo al doctor Marcelo Javier Baridón, fue denunciado por su propio hijo. Su hijo ahora tiene 32 años, pero dijo que cuando él tenía entre 5 y 12 años había sido abusado por su padre. El Superior Tribunal de Justicia entrerriano decidió suspender, a los pocos días de conocer esta noticia, al magistrado. Y esto me hizo acordar, hace pocos días, el doctor Ricardo Lorenzetti, ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, dijo que el Poder Judicial ha dado muestras de la autodepuración. ¿Y a qué se refería el doctor Lorenzetti? Que el Poder Judicial ha sancionado a jueces en distintas zonas del país, cosas, dijo Lorenzetti, que no han hecho los otros poderes del Estado. Vamos a hablar justamente con un integrante del Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Entre Ríos, que además ella es integrante de la Asociación de Mujeres Juezas. Vamos a hablar con la doctora Susana Medina de Rizo, que gentilmente cada vez que la hemos convocado nos atiende. Doctora, buen día. Marcelo Orlando la saluda. ¿Cómo anda tanto tiempo? Hola, buenos días. ¿Cómo está usted? ¿Cómo está el equipo por ahí? Un fraternal abrazo para todos. Muchísimas gracias por atendernos como siempre, doctora. Y bueno, a ver, cuéntenos, doctora, porque esto de que el Poder Judicial se autodepura es una buena imagen que dan a la sociedad, sobre todo en estos momentos en donde la justicia es tan cuestionada, ¿no? Así es, mire, coincido con el doctor Ricardo Lorenzetti en que el Poder Judicial es un poder responsable en cuanto a la conducta de sus integrantes, y creo que esto se debe a la necesidad de velar por un poder judicial sano, un poder judicial independiente, transparente, por sobre todo, y que necesita reforzarlo, ¿no? Porque en un tiempo controversial, en un tiempo tan difícil como el que estamos viviendo, que usted acaba de hacer una reseña que tuve la oportunidad de escuchar, increíble, realmente con tantos temas tan importantes y tan graves para la sociedad. Creo que el Poder Judicial debe dar muestras de que se autodepura, de que se autocuestiona y que tiene que mostrarle a la sociedad que necesitamos recuperar la confianza de la sociedad, y tiene que mostrarle que somos un espejo en el cual la gente se puede mirar, claro, que tiene que confiar en nosotros. Entonces, cuando hay magistrados o funcionarios que no cumplen debidamente su función, o que están cuestionados, o que tienen una vida pública y privada que no condice con los postulados que reclama nuestra Constitución y nuestras leyes, y sobre todo la ley orgánica que rige el Poder Judicial, es importante que eso se investigue y que sepamos realmente cómo fueron las cosas, para darle confianza, como digo, recuperar la confianza perdida de la ciudadanía en sus jueces. Un juez que está sospechado, una jueza que están sospechados, que no son creíbles, necesitamos que sí lo sean, ¿no? Entonces, para despejar toda duda, para despejar toda sospecha, es necesaria una investigación, que esa persona esté apartada del cargo, porque también esa persona tiene que tener el equilibrio emocional, la seguridad emocional, la tranquilidad para poder fallar la conducta de otras personas, porque en definitiva es lo que hacemos los jueces y las juezas, ¿no? Claro, claro. Se someten a consideración nuestra la conducta ajena. Entonces, para juzgar la conducta ajena, primero tenemos que tener una conducta propia que represente la dignidad del cargo, ¿no?
Claro. Y doctora, usted como integrante, usted tiene la ventaja de que está como medio alejada de la capital federal y entonces no está inmersa en la interna o en la grieta de los jueces que están a favor del gobierno y de los jueces que están en contra del gobierno, o los jueces allegados, o los jueces militantes, o los jueces de justicia legítima, y los jueces de la Asociación de Magistrados o de la lista Bordeaux, por decirlo de alguna forma. ¿Cómo ve el tema de la decisión de la doctora Ana María Figueroa, que por un lado se intentó ocupar, atornillarse a su despacho, a su sillón, y por el otro lado, bueno, ahora se intenta desde el Senado volverla a recuperar. La pregunta es, ¿puede el Senado nombrar a una ex jueza? Mire, yo sigo la escuela de quienes fueron mis maestras, que tuve el privilegio de que sean amigas y maestras, hermanas en la ley, Carmen Argibay, Ruth Bader Ginsburg, María Luisa Lucas en el Chaco y algunas otras más. Y no soy partidaria de la justicia, ni adicta, ni militante, ni amiga. Carmen Argibay, si fue jueza, fue una jueza independiente y todos lo sabemos. Así que yo sigo esa línea, ¿no? Ni amiga, ni militante, ni adicta. La dignidad del cargo exige que nosotros no tengamos amigos, no seamos ni adictos ni militantes. En todo caso, militantes de la ley, militantes de la Constitución, militantes de la independencia judicial. Eso sí. Claro, Así claro. que mi postura, permítame, es esa, ¿no? Si hay algo, mire, que yo agradezco es haber tenido esas amigas maestras que fueron Florentina Gómez Miranda, Carmen Argibay, Ruth Bader Ginsburg, que me enseñaron lo que era la verdadera independencia, ¿no? La independencia aún de nuestras propias convicciones, como decía Carmen Argibay. Y tú decías, soy independiente aún de mis propias convicciones, y lo demostró en los fallos que todos conocemos. Así que yo sigo esa línea, ¿no? Tenemos que ser respetuosos de la ley, respetuosos de la Constitución y darle a la gente esa tranquilidad de que estamos, de que somos jueces y juezas que honramos la función desde nuestro trabajo, ¿no? Desde las convicciones, pero desde nuestro trabajo también. Así que bueno, sobre el tema particular de la doctora Figueroa no voy a pronunciarme ni lo que debe hacer el Senado. Cada uno sabe qué es lo que debe hacer. No soy yo juez de otros jueces, Claro. pero yo me enrolo en la línea de Carmen Argibay. Obviamente usted es consciente que hay jueces, hay fiscales, hay funcionarios judiciales que de antemano uno sabe que de acuerdo a quién tiene enfrente se sabe cómo va a actuar y en qué dirección va a actuar. Mire, si eso es así, Que son previsibles. están para eso las herramientas legales, procesales, constitucionales, para revertir esa situación, ¿no? Hay que usar las herramientas legales, para eso está la ley, y hay que tratar de revertir esa situación. Pero, mire, yo toda la vida he trabajado por una justicia independiente, y así lo entendí, y así lo entiendo. Yo ya estoy en condiciones de jubilarme. No me voy, porque en la Constitución de Entre Ríos dice que mientras dure, digamos, en nuestros cargos, mientras dure nuestra buena conducta. Así que espero seguir portándome bien, teniendo una buena conducta para poder seguir trabajando en la función que realmente estoy convencida, es mi pasión, lo hago con alegría, no me cuesta el trabajo, cada día me levanto muy temprano con ganas de ir a hacer las cosas bien, no para mí, que yo ya llegué a los puestos de decisión a los que quería llegar.
sino para la gente. Tal cual, tal cual. Y yo lo he dicho ya varias veces con usted, y permítame que lo repita. Mire, quienes ejercemos alguna cuota de poder, y los jueces y las juezas ejercemos una cuota importante de poder como otros poderes, somos doblemente responsables por nosotros mismos y por los demás, sobre todo por los que menos tienen, por los más pobres, por los que muchas veces no saben leer ni escribir, por los que quedaron en el camino y no pudieron llegar a los puestos a los que nosotros hemos llegado. Miremos un poco para atrás y veamos cuánta gente ha quedado en el camino, que no ha tenido la suerte que hemos tenido de nosotros de cumplir nuestros sueños. Entonces somos responsables por esa gente y tenemos que tratar de hacer bien las cosas por esa gente, no por nosotros, sino por los otros. Claro. Esos otros que nos están mirando y que están esperanzados en que vamos a hacer las cosas bien para mejorarle en algo su vida. Así que seamos más responsables, ¿no? Tal cual. Doctora, la última, ¿qué va a pasar con el doctor Baridón? O sea, el Superior Tribunal adoptó esta decisión de suspenderlo, y a partir de ahora, ¿cuándo retomaría sus funciones o qué esperaría el tribunal para levantar esta suspensión? Bueno, mire, nosotros recibimos la noticia del doctor Baridón nos enteramos por los medios de comunicación que se había presentado una denuncia. Entonces mandamos a preguntar a la Procuración si era efectivamente así, y la Procuración nos contestó que sí, que se había presentado una denuncia. Entonces en ese momento decidimos suspenderlo para que el hombre tuviera la mayor de las libertades, la mayor tranquilidad, para que él pueda transitar este proceso, que debe ser un proceso difícil como todos los procesos, y que él no está en condiciones de la tranquilidad que necesita tener un juez en su despacho para resolver la vida de otras personas. Por eso decidimos suspenderlo hasta tanto culmine la investigación penal preparatoria, y vamos a ir monitoreando eso, consultando cada tanto al fiscal cómo va el trámite de esa causa. Claro. Esa causa no es la única, hemos tenido también un par de causas más, tenemos en estudio un par de causas más, y lo que queremos es un poder judicial sano. Claro. Un poder judicial sano y con gente y con personas que estén, que tengan la tranquilidad espiritual y la formación técnica necesaria y el equilibrio emocional necesario para resolver cuestiones elementales de la vida de otras personas. Así que en eso estamos todos los integrantes del Superior Tribunal, que somos 9, estamos convencidos de que esto debe ser así, porque la gente confía en nosotros. Sin ninguna duda. Doctora Susana Medina de Rizo, integrante del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos y además de la Asociación de Mujeres Juezas, yo le agradezco mucho que nos haya atendido, tan clara como siempre. Que tenga un lindo domingo y hasta cualquier momento. Por favor, muchas gracias a todos, y bueno, y para los oyentes de la comunidad judía les mando un saludo, un especial saludo en este día de Año Nuevo para ellos. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted.